Colás, la columna política de Factor Radio. Bueno, pues hay temas por demás interesantes. Primer tema, abrazo grande a mis amigos y compañeros abogados en su día. Felicidades a todos, que haya mucha chamba, ese es el tema. Pero sobre todo que lo hagamos bien, que lo hagamos con ética, que lo hagamos con dedicación. Hay profesionales que merecen mucho respeto en el ámbito del Foro Poblano. Abrazo a todos de su amigo Polo de Lara. Pásenla bien y sigamos trabajando por el bien de todos. Mire, yo no pudiera pensar en una sociedad, pues sin leyes, imagínense nada más, pero en una sociedad sin abogados, no, bueno, sería esto un verdadero desastre. A quienes están en la judicatura, a quienes están pues en el ámbito de la procuración o de la administración de justicia, también nuestro reconocimiento a las asociaciones y agrupaciones de abogados. Un abrazo grande a todos, pásenla muy bien y sigamos trabajando por el bien de Puebla. Oiga, y hablando de cosas gratas, aplauso para el equipazo de Factor Radio, aplauso grande. Tenemos ya la imagen en nuestras redes sociales. Tomen nota quienes nos critican, síganos criticando, pero en la medida en que nos critiquen, obviamente estoy jugando, vamos a seguir creciendo. ¿Y sabe por qué? Porque aquí las cosas como son. 281 mil impactos en este último tramo de mes en redes sociales. Factor Radio va con todo, gracias a Dios, gracias a este equipo extraordinario, en donde, lo digo, aparte del staff, en donde está la coordinación ejecutiva, la producción, la coordinación de enlace y la coordinación de redes sociales, viene ya nuestra página web. En unos días estamos a punto de inaugurarla, con lo cual vamos a tener mayor cobertura, mayor amplitud, el equipo está trabajando en ello. Pero también nuestra gratitud a nuestros invitados y, por supuesto, a nuestros colaboradores. Gracias a todos. Se dice fácil, Empezamos con 60 reproducciones, doña Gemma Aguilar y doña Elvira Gaitán y su servidor. Y hoy, 281 mil impactos en redes sociales. Gracias. Oiga, vamos a meternos ya a la remamaramba. Caray, el señor Jerry Islas, otra vez es nota. Brotan abundantes anomalías en el manejo del Jerry Islas, actual diputado de Nueva Alianza, cuando fue titular de la SEDESO con Rafael Moreno Valle. Empieza a salir la cloaca, así como, bueno, ¿para qué le digo? Como, pues, agua sucia, mucho dinero. Pues ahora entendemos todo, ¿no? Imagínense, 50 y qué, 54 millones en 2 años, pues ya entendí, muchas viviendas sin hacer, muchos templos sin reconstruir, muchos problemas provocados por el sismo y el dolor y la tristeza de la gente allá, allá en las comunidades. Estoy también en esta red social, en Twitter, estamos en el collage, en nuestra columna política. Dice, esto no lo digo yo, lo señaló La Jornada de Oriente, y subrayo, brotan abundantes anomalías en el manejo de Gerardo Islas, mejor conocido en el bajo mundo como el Jerry, cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social. ¡Qué grave! Oiga, vecinos de La Margarita, no hay de otra. Mire, yo no soy quién, ¿estamos de acuerdo? Y este medio no es quién. Pero cerraron la avenida Fidel Velázquez, la cerraron, ¿y sabe por qué? Por falta de atención y de gobierno en el Ayuntamiento de Puebla. Hubo una muerte ahí, una mujer murió porque, pues, es un problema vial. Y yo pregunto, ¿dónde están los agentes viales? ¿A dónde? ¿Usted los ha visto en algún lugar? Sí, paseando, ¿no? O viendo el celular, estacionados en alguna calle de nuestra bella ciudad de Puebla, pero ahí, en esos cruces que son ya mortales, no están. ¿Dónde están?
¿A quién le estamos pagando? Otra vez la pregunta recurrente. Y los vecinos de la Margarita, pues tuvieron que cerrar la calle para ver si hay alguna autoridad que les haga caso. Qué complicado está el tema en Puebla capital, qué difícil, de verdad, qué difícil, pero bueno. Oiga, el Congreso del Estado revertirá los aumentos del sueldo, ¿de quién cree? ¿De quién cree? No, no es grilla, lo dijo el señor Biestro, lo dijo el Congreso del Estado. ¿Quiénes se aumentaron el sueldo últimamente? Los alcaldes. Los alcaldes, sí, pues están chambeando mucho. Dicen, ¿y por qué no? ¿Verdad? Me aumento el sueldo. Si ganaba el anterior alcalde 50 mil pesos, me lo aumento a 200 mil. ¿Por qué no? El presidente de la República, porque no quiere ganar bien, pero yo soy alcalde y me estoy fregando. ¿Quién chilla? De tristeza. Chilla la ciudadanía, los que no tenemos empleo, ¿no? Porque digo, una cosa es trabajar en la abundancia del poder público y no obstante que están ganando bien, todavía se aumentan el sueldo. ¡Qué bueno! La verdad, aplauso al Congreso del Estado para que les baje el sueldo, que no inventen y les debían de fincar responsabilidades. Miren, y están chambeando, hombre. Esa es la realidad. Entonces, ahora como por qué. Y hablando de quien no chambea, la activista Claudia Rivera Vivanco, como no, la presidente municipal de Puebla, dice que seguirá pintando los cruces peatonales, como no, de colores, chico. ¿Será alguien del equipo de Claudia Rivera quien nos mandó ese mensaje que no podemos interpretar? Pues, ¿cómo decían los niños hace muchos años? Lo que me dijiste se te revertirá, alguna cosa sí decía, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no se ponen a trabajar en el ayuntamiento? Mire, lo que están invirtiendo... Ya perdió el juicio. ¿El ayuntamiento? Sí, ya. ¿Hay un juicio legal? Sí. A ver. Es que se supone que interpusieron, no me acuerdo qué cosa, para que les permitieran tener las cestas de colores, y ya les dijeron que no. Ya. Que tienen que quitar un juez, le dijo, tienes que quitarlo ya. Se les otorgó, legalmente se llama... otorgamiento de suspensión, se suspenden, pero le vale a la presidenta municipal, dice que ella, pero ¿quién cree usted que anda haciendo lo mismo? Es un tema que preocupa, digo, a mí sí me preocupa, la Sheinbaum en México, andan haciendo exactamente lo mismo, ¿qué pretenden? No sé, pintando las marimbas peatonales de colores. Aparte, se supone que... vistiendo los árboles también de colores. Pues ya hay nuevo, pues sí, ¿qué hacemos? Ya hay nuevo secretario de Hacienda, el señor Herrera. ¿Qué tal le fue con los memes al señor Herrera? Se lo acabaron. El señor Herrera dice que es muy respetuoso de la cuestión protocolaria y que por eso salió así, casi así, ¿no? Así en su cara. El señor secretario de Hacienda, muy joven, por cierto, esperamos que, bueno, pues, se ponga a trabajar, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y explica su postura en el rostro, sí, ya estoy checando aquí, pero los memes le dieron con todo, y bueno, ya tantán. Oiga, la J-Call, que es consentida de este programa, la J-Call sigue haciendo de las suyas en lo oscurito, convocando a las altas horas de la noche, a sesión del Consejo Nacional de Morena, destituye a los secretarios, convoca a otros, pero ¿qué cree? Ahí está el video ya en Factor Radio, varios secretarios del Comité Nacional de Morena ya le dijeron, ni más, lo que hiciste es ilegal, no estamos de acuerdo, ¿y qué cree? Se van a ir a las instancias judiciales en materia electoral, están haciendo lo que quieren en Morena, yo pregunto por qué. Otra vez la pregunta recurrente, ¿por qué acabar con el patrimonio político que le costó años a Andrés Manuel? No lo entiende, pero bueno, si usted le entiende a la J-Call, pues ojalá y nos diga qué le está sucediendo. Yo lo único que veo es que es Puebla. Vamos de que viniera a Puebla, no, qué bueno, no manches. Imagínate aquí como miembro del gabinete. O sea, al rato no iba a dejar mandar al que tiene que mandar, ya sabe usted quién, ¿no? Pero bueno, oiga, si usted va a Electra de Amalucan, sí, ahorita pago mi factura de la publicidad. Ah, yo pensé que su factura de Electra. No tengo, no hay.
No hay, no hay. Oiga, si va usted a Electra de Amalucan, primero vaya al baño en su casa. Porque, ¿qué cree? ¡No hay sanitarios! ¡Qué poca, abuela! Pero nunca ha habido sanitarios. Pues sí, es sí. Que tiene que haber sanitarios en todas las tiendas. Tú te vas a, ¿cómo se llama la otra? ¿Woman? ¿O cómo se llama? ¿Woman? Walmart. ¡Hay sanitarios! Te vas a Soriana, hay sanitarios. Pero no nada más ahí, hay muchas sucursales de Electra que no tienen sanitarios. Son sucursales pequeñas que no tienen... A ver, tiene que tener servicios sanitarios cualquier empresa de esa naturaleza. Porque no puedes, es más, yo te diría, está normado. Tienes que tener servicios sanitarios. No sé si nada más sean para los trabajadores o realmente necesiten un servicio. No, tienes que tener un servicio sanitario para el público. O sea, a ver, tú vas a comprar, no me digas que llegas y compras el primer colchón que te encuentras. No, pues ya no. Tienes que checar, ¿no? Pero entonces no nada más es de Electra, porque hay muchos establecimientos. Estoy de acuerdo. Aurrera, varios que no. Aurrera sí tienen sanitarios. Los chiquitos no. No, pues los chiquitos tienen que tener servicios sanitarios, igual que los estacionamientos públicos. Así que vamos a empezar a denunciar a todos los lugares de esta naturaleza que no tiene. Y mire, la persona que nos lo denuncia iba a depositar dinero, porque ya ve usted que también mandan dinero allá, o recibe uno dinero de nuestros paisanos del extranjero, creo que se llama Wester, el tema, pues imagínese, está esperando ahí la lanita, y ya le andaba de hacer de las aguas, y no tuvo a dónde ir, no se vale, pero bueno. Oiga, y va de nuez, Héctor Alonso Granados, ¿cómo ve? Ahora ya habló de los inditos, no, bueno, ¿qué le digo de este señor diputado? Hay quien dice en las redes sociales que tiene razón, que así se llaman, indios. Hay que preguntarles. Mañana voy a estar en una reunión en que hable Puebla y posteriormente iré a varias juntas auxiliares. Por cierto, de donde creo que es diputado, el señor Héctor Alonso, y les voy a preguntar qué opinan de que su diputado les llame indios. ¿Está bien? No. Yo digo que es peyorativo, ¿no? Es grosero, o sea, como ¿por qué? Nada más hay que decir ciudadanos y... Sí, paisanos, poblanos, tan, pues, pero que bueno. Todos somos poblanos, ¿no? Y en dado caso de que quiera referir a determinadas etnias, pues que nombre las etnias que están incluidas en su distrito. Ese es el problema. Al haber dicho, ya no me las sé, digo inditos y ya. Pero además inditos, o sea... Como si él se sintiera superior. Algo así. Oiga, y hablando de diputados, José Juan Espinosa, otro diputado. Los dos tienen como que líos, ¿verdad? Y en el Congreso del Estado. Pero ya José Juan, ya ve usted cómo es, se le fue con todo al señor Biestro y dice que lo que le está pasando, toda esta serie de cuestiones que pues no son nada gratas en el Congreso, ¿no? Dicen que es una venganza de Gabriel Biestro. ¿Cómo ve? ¿Usted le cree? Bueno, pues ahí está. Son compañeros, ¿no? Llegaron juntos por Morena y bueno, vea usted cómo se comportan. Pero bueno, ahí se la dejo. Y ya para terminar, desmienten la captura del exgobernador César Duarte. ¿De qué partido cree usted que es? Del PRI. Sí, lo busca la Interpol desde hace 2 años. Pues que no, estoy diciendo que ya desmintieron que lo hayan capturado. A ver, que pase el productor. No, bueno, a ver. No está pendiente el productor y todavía me cuestiona. A ver, no es real. Subieron la nota, señor productor, de que habían capturado a César Duarte. No es cierto, ya lo desmintió el abogado, no lo han capturado. Así que sigue en libertad. ¿Quiere usted hacer algún comentario al respecto? Lo veo con micrófono en mano. Ah, bueno, entonces, ahí se la dejo. Este es el collage de este día. We'll be right back.